Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarles a nombre de este gran equipo de TV Nicolaita. A nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita, siempre es un gusto y con mucho entusiasmo les estamos saludando. Ya iniciamos con carácter universitario. Bien, pues esto pasó en la Ciudad de México. En las estaciones del Metro Ermita y Mixcoac se inauguró la exposición fotográfica itinerante 100 años de autonomía y educación pública de la Universidad Michoacana. Ante el rector Medardo Serna, el secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Ramón Amieva Gálvez, dijo que la administración del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hace un reconocimiento al significado de la universidad como cuna ideológica con el insigne Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Esto como semillero del movimiento independentista de 1810. Así es que, si están en la Ciudad de México, aproveche para ver esta exposición. En otras cosas, con la participación de más de 300 jóvenes de nivel de licenciatura, se desarrolló el Congreso del Verano de la Investigación Nicolaita, donde se muestra el fruto de sus proyectos. Ante 328 estudiantes de todas las áreas de estudio que oferta la Universidad Michoacana, se desarrolló el sexto Congreso del Verano de la Investigación Nicolaita, donde jóvenes nicolaitas y de otras instituciones del país mostraron los resultados de los proyectos en los que fueron integrados por diferentes investigadores. Durante 6 semanas desarrollaron a la par de investigadores de prestigio nacional e internacional un proyecto que los involucró en el maravilloso mundo de la ciencia. Así lo calificó la doctora Ireri Suazo Ortuño, coordinadora de la investigación científica de la Casa de Hidalgo, quien mostró su beneplácito por el interés de los jóvenes que cambiaron sus vacaciones por una instancia de investigación. El secretario académico Nicolaita, Jaime Espino Valencia, mencionó que al abrir las puertas de los laboratorios e institutos es demostrar la calidad académica y de investigación que tiene la universidad. Además, le dijo a los jóvenes que es momento de ir desarrollando esas habilidades. A nuestras profesoras y profesores les pedimos que sigan inculcando a nuestros jóvenes ese talento por seguir adelante en el rumbo de la investigación. Y a ustedes, jóvenes, que no pierdan la perseverancia. Para esto se necesita talento y ustedes lo tienen. Para esto se necesita dedicación y ustedes lo han realizado. Han destinado parte de ese periodo, quizá vacacional para ustedes, en ir bajo la guía de un profesor. Y eso, sin duda, en el transcurso de los tiempos, será un premio para ustedes. Desde hace 6 años se realiza este congreso donde los jóvenes despiertan su interés por la investigación, la cual la desarrollan en los diferentes espacios que ofrece la universidad, ya sea en laboratorios o en trabajo de campo. Ya vimos esta información. Bueno, es de viva voz que los jóvenes nos dan su impresión, su testimonio de este congreso. A nosotros como alumnos, este tipo de proyecto como que nos favorece y nos inmiscuye más en estas actividades y nos motiva a seguir en el proceso de investigación. Que se motiven y que sigamos estudiando para seguir investigando. Porque ponemos en práctica todo lo que aprendemos en clases, entonces pues nos damos cuenta que en clases es como pues muy superficial, puede decirse, porque ya en la práctica pues aprendes todo directamente, entonces implementas un poco más el conocimiento que aprendemos en clase y pues nos motiva a seguir con los métodos de investigación que se llevan a cabo en los institutos. A la par de este evento se realizó por primera vez el café científico, esto posterior a la conferencia de los ponentes que dieron la oportunidad de tener una charla más informal con los asistentes. Esto es lo que ocurrió. Dentro del sexto Congreso de Verano de Investigación se realizó por primera vez el café científico, donde 2 investigadores se reunieron con jóvenes y tuvieron una charla, despejaban dudas, ampliaban datos, así como preguntaban directamente sobre su trabajo y trayectoria. Tras una presentación hecha por el jefe del Departamento de Comunicación de la Ciencia, Horacio Cano, e introducir a los jóvenes al tema, comenzaban las charlas. El primer investigador que tuvo esta actividad fue el doctor Héctor Ariata, quien después de su conferencia Historias de Extinción, Ciencia, Controversia y Comunicación, ahondó en el tema ante muchos jóvenes interesados en escuchar a un investigador con su experiencia.
El segundo en presentarse al CAFUE fue el doctor Rodrigo Medellín. Durante 2 días presentó un documental sobre la conservación de los murciélagos y una conferencia sobre cómo hacer ciencia para la conservación, implementarla y no morir en el intento. Estas dinámicas del CAFUE científico buscarán el diálogo cercano con los jóvenes, quienes no quieren solo escuchar, sino participar y ser activos con los investigadores. Teniendo como base las academias de dibujo, pintura, música y gimnasia del primitivo y nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo, se creó el 14 de febrero de 1914 el Estudio de las Bellas Artes, pero fue hasta diciembre de 1918 cuando se incorpora a la Universidad Michoacana como parte del desarrollo educativo del Estado. Es con el doctor Ignacio Chávez, rector de la universidad, que en el año de 1920 se le denomina Escuela de Bellas Artes, y no es sino hasta el año de 1939, con el decreto de la Ley Orgánica Universitaria, que la escuela cambia de nombre a Escuela Popular de Bellas Artes, actualmente facultad. Este espacio Nicolaita ha tenido la misión de formar profesionistas para la docencia, investigación, creación, preservación y difusión de las artes. ...2017... año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es momento de hacer una pausa, es muy breve. Regresamos con el programa de la Universidad Michoacana, Los Nicolaitas. Danza, música, teatro y artes visuales han sido parte de la formación integral de generaciones de nicolaitas que durante 97 años han desfilado por los espacios de la Casa de Hidalgo para enriquecer el panorama artístico y sociocultural de la entidad. La Facultad Popular de Bellas Artes es una institución vital, flexible y en constante transformación, que posee la infraestructura física y tecnológica, así como el personal docente y administrativo, capacitado y comprometido con los valores y metas de la educación universitaria. A casi 100 años de su fundación, como parte de la Universidad Michoacana, su nivel y calidad hace a la Facultad de Bellas Artes la mejor escuela de educación superior de arte en el estado de Michoacán y la región centro-occidente del país. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En otro tema le comento que la Casa Hidalgo quedó integrada dentro del convenio junto con 15 instituciones de educación superior del país, donde se desarrollarán un programa académico para coadyuvar en la profesionalización y certificación de operadores y comunicadores del sistema de justicia penal. Esto en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Enhorabuena por este gran evento. En otras cosas, la Comisión del Ingreso para la Universidad trabaja ya en la segunda etapa del corrimiento de las listas para ingresar a la universidad y habla de no dejarse engañar por falsas promesas de ingreso. Si le van a cobrar por ingresar a la Universidad Michoacana por fuera, es mentira, no lo acepte. La Comisión de Ingreso de la Casa de Hidalgo, encabezada por el doctor Gabino Esteves Delgado, se encuentra actualmente realizando la segunda etapa del corrimiento de las listas de ingreso para el ciclo escolar 2017-2018. Esta comisión se encuentra formada por estudiantes y profesores para dar mayor certeza de su trabajo, además de un notario público que da fe y legalidad. El mismo presidente de la comisión nos habla de este proceso en el que se encuentran.
La segunda etapa consiste en reconsiderar los casos de los lugares que quedan vacantes por concepto de no inscripción en las distintas áreas. Es decir, si una persona en una primera etapa apareció en un listado y no le fue favorable su inscripción, pues queda allí en espera de que se libere algún lugar producto de que alguien no se haya inscrito, y eso es lo que le llamamos la segunda etapa del proceso de inscripción, y esa es en la etapa en la que estaríamos adentrándonos, con excepción de algunas áreas como lo que le mencionaba el día de hoy, las que faltan. Según los resultados de su examen de ingreso, los jóvenes podrán ingresar a una carrera con el fin de que ninguno se quede fuera y tengan la oportunidad de decidir si acepta o no. Los mismos profesores son los responsables que realizan las llamadas a los jóvenes que les corresponde según el escalafón del programa de estudio, esto ante la presencia del notario público. El doctor Esteves Delgado advirtió a los jóvenes y padres de familia que no se dejen engañar por personas que les dan falsas promesas de ingreso. De igual manera, las veces que ha venido aquí alguien a denunciar que se le ha hecho alguna llamada, lo hacemos ante presencia del notario público, se toma la nota y se canaliza al departamento jurídico para que les apoyen en su proceso. Hasta el momento se han denunciado dos casos donde el estudiante tuvo que realizar ante el departamento jurídico Nicolaita la respectiva denuncia. Es momento de la entrevista y Fernando Jaramillo platicó con el doctor Rodrigo Pardo Rodríguez. Él es el nuevo titular en radio y televisión Nicolaita. ¿De qué hablan? Pues de los proyectos que se tiene para esta administración que asume el doctor Pardo. Vayamos con ellos. Efectivamente, nos encontramos en la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Hoy nos visita en el estudio el doctor Rodrigo Pardo, quien recientemente fue nombrado director de Radio y Televisión Nicolaita. Con él vamos a hablar acerca precisamente de esta encomienda que le ha dado la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, Fernando, por la invitación, y es un gusto estar aquí con el espacio de televisión de los Nicolaitas. Doctor, coméntanos acerca de esta nueva tarea que le ha encomendado el rector, nuestra máxima casa de estudio, y en sí toda la comunidad universitaria, respecto a ser director ahora de Radio y Televisión Nicolaita. Justamente, la semana pasada el rector tuvo a bien notificarme que me hacía responsable de la Radio y Televisión Nicolaita. Para mí es un orgullo esta responsabilidad, esta confianza, pero sobre todo es un reto para sacar adelante un proyecto integral entre radio y televisión que ahora caminan de la mano. Doctor, es muy prematuro hablar acerca de proyectos, pero sin embargo hay una visión respecto a lo que es la radio y la televisión Nicolaita. ¿Qué es lo que tiene pensado? Dentro de los planes que hay de manera inmediata, no a futuro, la idea está en rescatar la radio y la televisión como un equipo conjunto, como un trabajo aunado en pro de la difusión de las actividades de la universidad, de las actividades de los Nicolaitas fuera de nuestro recinto, y por supuesto como una vía de comunicación en dos direcciones con la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. Doctor, sabemos que la comunicación actualmente tiene una importancia muy relevante para dar a conocer precisamente las tareas que se llevan a cabo en la Universidad Michoacana. ¿De alguna manera usted tiene la visión de cuál es el camino que debe tomarse para dar a conocer lo que se genera en la institución Nicolaita? Pues sí, efectivamente hay varios aspectos que tienen que tocar, hay varias vías que deben abonarse. Hay ciertas dificultades naturales que tienen que ver con los aspectos tecnológicos. Ahora, la diversificación de los medios, parece que es radio y televisión como cosas únicas, pero la radio se transmite por AM, la radio se transmite por FM, se transmite por internet, la televisión tiene canal en internet, se transmite a través del sistema. Eso significa que hay muchos retos y muchas facetas que tocar. Yo creo que lo que importa aquí es tener una visión unificada, una visión que permita planear a corto plazo el modo en que la comunidad universitaria se sienta reflejada, identificada con lo que estamos haciendo. Finalmente, ¿algo usted que desee dar a conocer acerca de su nuevo cargo como director de Radio y Televisión Nicolaita a toda la comunidad universitaria? Pues se trata de una responsabilidad, Fernando, no solamente con el señor rector, no solamente con la comunidad universitaria, sino con quienes integran los equipos de trabajo en los medios y, por supuesto, con la sociedad michoacana. Confiemos en que podamos estar a la altura y buscar un proyecto común y un proyecto que refleje la diversidad
y la capacidad crítica de los nicolaitas. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por acompañarnos aquí en los nicolaitas. Estas están abiertas las puertas para cuando ustedes deseen venir a dar algún tipo de comunicado, porque siempre nos interesa que se conozca quiénes están a cargo o quiénes hacen que la Universidad Michoacana funcione hacia las afueras y hacia el mismo interior de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Continuamos con más información aquí en su programa Los Nicolaitas. Es momento de hacer una pausa, pero tenemos mucho más que informarle en el programa universitario Los Nicolaitas. La Facultad Popular de Bellas Artes se ha conducido bajo el principio permanente de renovación académica y por formar cuadros creativos con una visión artística y comprometida con la sociedad. A lo largo de su historia, ha logrado incorporar a maestros de prestigio nacional e internacional, como el violinista Manuel Enríquez, el pintor Alfredo Salce, las bailarinas Josefina Rodríguez y Amanda Mendoza, o como el dramaturgo José Gelada, que le han permitido a la escuela una presencia relevante en la enseñanza del arte. Reconocida por su calidad, pertinencia social y por la formación de profesionistas integrales en el ámbito de la creación y la investigación artística, la Facultad Popular de Bellas Artes ha contribuido a la conformación de una mejor sociedad. Año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En otro tema, en ceremonia llevada a cabo en el edificio con la presidencia municipal de Cuitzeo, el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, tomó la protesta a los integrantes del comité municipal para la creación del espacio Centenario Nicolaita, esto encabezado por el alcalde Juan Mascote Sesento. Resaltó los beneficios que ha dejado la universidad en el estado y en el país. Ya tenemos este espacio centenario en Cuitzeo. Y en otras cosas, le comento que Fabiola García de la Secretaría Académica nos da detalles sobre la videoconferencia de la universidad como catalizadora de la innovación social. Vayamos con Fabiola García. Dar a conocer las iniciativas, las buenas prácticas que hay en otras instituciones, poder compartir nuestras experiencias, enriquecernos, aprender de los avances de otras instituciones y, bueno, igual en otra ocasión pues podremos ser nosotros conferencistas con alguno de nuestros proyectos desde aquí nuestra universidad. Hay dos que están grabadas, podremos tener continuamente es el desarrollo de estas conferencias y que cada vez pues más personas se sientan involucradas e interesadas en el tema. Quince jóvenes nicolaitas serán galardonados el próximo 27 de septiembre en la Universidad Anáhuac Campus Norte. Esto por haber obtenido el premio al desempeño de excelencia del Centro Nacional de la Evaluación para la Educación Superior, el Ceneval, aplicado durante el periodo enero a junio de 2017, lo que permitió que estos jóvenes nicolaitas recién egresados de la licenciatura aquí de la Universidad Michoacana puedan obtener su título profesional. Fueron 15 de ellos. Enhorabuena por nuestros jóvenes estudiantes nicolaitas. Y más sobre este tema es el examen general de egreso de licenciatura. La semana pasada se realizó nuevamente esta evaluación donde más de 1,000 jóvenes de diversas carreras buscaron obtener su título profesional a través de esta evaluación. Cerca de 1,200 estudiantes nicolaitas de diversas licenciaturas realizaron el examen general de egreso avalado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el Ceneval, donde los jóvenes buscarán obtener su título profesional.
Este examen es una de las opciones que ofrece la Casa de Hidalgo para que los jóvenes nicolaitas obtengan su título profesional. Algunos de ellos buscan realizarlo para autoevaluarse. El secretario general nicolaita, Salvador García Espinosa, se dirigió a los jóvenes previo al inicio del examen y les dijo que con su desempeño queda de manifiesto que la universidad está formando no solo profesionistas, sino mejores seres humanos. Esta semana de septiembre, la universidad, a través de sus diferentes dependencias, ha preparado una serie de eventos para que asista con toda su familia. Comenzamos el día 4 de septiembre. Se presentará dentro del programa Nicolaitas en Concierto, Marina y Mariano, a las 11 horas en el auditorio de la Escuela Preparatoria Isaac Arriaga. El martes 5, el dueto Los Magueyes ofrecerá un concierto en el patio de la Facultad de Químico-Farmacobiología, esto a las 5 de la tarde. El miércoles 7, Pindecuecha alegrará la tarde a la comunidad de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas a las 18 horas. El día 8, Custacua brindará un concierto en el patio de la Facultad de Leyes a las 16 horas. Por otra parte, el Departamento de Comunicación de la Ciencia, en coordinación con la UNAM Campus Morelia, invitan al programa La Ciencia en el Séptimo Arte 2017, dentro del ciclo de cine comentado en homenaje a Star Wars. El sábado 9 de septiembre se proyectará el episodio 5, El Imperio Contraataca. La cita es en el Centro de Información, Arte y Cultura a las 10 horas. La entrega de boletos será distribuidos únicamente en la UNAM, Unidad de Vinculación, y en la Universidad a través de la Coordinación de la Investigación Científica en el edificio C2 de Ciudad Universitaria, o se pueden comunicar al teléfono 322-3500, extensión 4110. Y ahora, el ex convento de Tiripetío abrió una nueva exposición colectiva de grabado y de pintura titulado Destinos Alternos, donde participan 9 artistas plásticos. Además, continúan vigentes Fragmentos de Memoria de Óscar Daniel Chávez Hernández y Chirangua, una exposición del maestro Jerónimo Mateo. Así llegamos al final de esta agenda cultural. Les recuerdo que todos los eventos que realiza la Casa de Hidalgo tienen una entrada totalmente gratuita. Soy Yuri Servín, hasta la próxima Agenda Cultural. Cien años, cien momentos. Es Israel Hernández que nos da los pormenores sobre este momento. Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. Las instituciones que formaron la universidad, según la ley orgánica, son más o menos las mismas que figuraban en 1917. Se suprimieron la Escuela de Artes y Oficios, la Industrial y el Comercial para señoritas, las escuelas normales para profesores y no se menciona el Museo de la Independencia, que en verdad nunca fue organizado. Se agregó la Facultad de Ingeniería, que como hemos visto surgió en 1930, la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Secundaria para Señoritas, la Casa de Estudiante Nicolaita, el Laboratorio Biológico y la Biblioteca Pública de Zamora. Se transformaron en las siguientes. El Colegio de San Nicolás se le agregó la enseñanza secundaria, aunque no se dice por qué se creó aparte la Escuela Secundaria para Señoritas. A la de comercio se le quitó lo de superior. Hasta aquí nuestra sección del día de hoy. Hasta la próxima. Hemos llegado al final y yo me quiero despedir a nombre de todo este equipo. Soy Yareri Sánchez y lo esperamos la próxima semana. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales como TV Nicolaita en YouTube, en Twitter y en Facebook. Gracias. Hasta pronto.